Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. Hoy estamos aquí porque quiero tejer un mandala y le vamos a ir tejiendo vuelta a vuelta y viendo cómo leemos el gráfico o no. Pero vamos a ir leyendo el gráfico, claro que sí. Contaros, voy a ver si funciona una cosa, un momentito. Sí, mirar, este es mi canal. Si no estás suscrita, ya estás tardando en suscribirte. Aquí está el botón para suscribirse, iniciando sesión. ¿Vale? Este es mi canal de YouTube y por supuesto te invito a que me sigas si quieres en Twitch, donde estaremos o quiero estar. Voy a probar a estar unas cuantas tardes tejiendo estos mandalas, este y otros muchos que vamos a ir haciendo. Entonces la idea es que paso a paso aprendamos a sobre todo leer gráficos. Y entonces, pues bueno, dicho todo esto, nos vamos a poner a tejer poquito a poco. Vamos a ir paso a paso tejiendo. Vamos a empezar a tejer. Espero que os guste el modelo que hemos preparado hoy, que es este, que tiene 15 vueltas, no es muy grande, pero tiene así, ¿veis cómo queda el acabado ahí? ¿Veis que queda como un poco estrella? Y me gusta la idea de tejer algo como estrella de cara a la Navidad. Pensar que este podría ser perfectamente un motivo navideño, un salvamanteles, se puede hacer como salvamanteles y quedará estupendo. Puede servir como un mandala, puede servir sencillamente como un centro de mesa. Tiene, yo creo que muchas, muchas utilidades. Yo lo voy a tejer en finito, pero es un modelo que perfectamente se puede tejer con un hilo grueso, ¿vale? Con un algodón, pues yo, mirar, voy a utilizar un 2,5, que es el hilo que recomienda Katia en esta Katia Panamá. Es el hilo que recomienda, pero insisto, vamos a poder tejerlo, yo creo que bastante más grueso, que se hagan unas vueltas bastante más grandes y quede espectacularmente bien. Vamos allá, voy a poner las gafas. Entonces vamos a empezar a tejer, vamos a producir esa calma que supone el tejer. Importante, chicos. Agua, refresco, cafecito, té, lo que sea. Necesitáis hidratar durante el tiempo que estamos tejiendo, ¿bien? Debiera poner una alarma o un tiempo en el que cada 40 o 50 minutos me diga que beba, pero creo que al hablar tanto me va a salir solo. Empezamos con la primera de las vueltas. Y vamos a poner un aro mágico en lugar de 6 cadenas, primera de las variaciones, con 3 cadenas de subida y, como veis, nos indica 2 puntos altos más, total 3, 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas y así vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, las mismas que pétalos y puntas de estrella en nuestra primera estrella, ¿vale? Entonces empezamos tejiendo eso que nos dice. Lo voy a apartar del todo para poder tener la pantalla más limpia, ¿vale? Y después con los rotuladores iré marcando los espacios o aquello que haya que destacar. Así me parece mejor. Dejo aquí mi flor y mis manos, nada más. Empezamos tejiendo ese aro mágico. ¿Vale? Donde dentro del arito mágico vamos a poner nuestras 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y 2 puntos altos más. Ahí va el primero. Y ahí va el segundo. Entre un bloque de 3 cadenas y el siguiente, 3 puntos altos. Y repito, fácil, ¿cierto? 1, 2 y 3. Ups. Ha salido todo de golpe. Bien, repito. 1, 2 y 3. Y de nuevo esos 3 puntos altos. Repetimos hasta 6 veces, recordar, ¿vale? Ahí tenemos la tercera con 3 cadenas. Aquí habríamos terminado 1, 2 y 3 repeticiones. Hacemos otras 3 más.
Wednesday night at the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. Los altos. Me faltan las tres repeticiones de cadenas, ¿vale? Una, dos y tres. Vamos a ver cómo nos dice que cerremos. Atención. Que cerremos con la última de las cadenas, ¿bien? Entonces, la tercera de las cadenas la empleamos en cerrar. Y nos vamos a ir con un puntito deslizado. Esta vuelta ya estaría. ¿Vale? Esa vuelta ya estaría. Nos vamos con un... Perdón, cierro con un puntito deslizado. Ahí está. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde dice que tengo que poner los siguientes puntos? Tengo que hacer, fijaros, un bloque de tres puntos altos, tres cadenas, un bloque de tres puntos altos. Un montón de cadenas, tres, un bloque de tres puntos altos, tres y otro bloque dentro de cada hueco. Entonces tengo que irme hasta el principio de mi primer hueco de cadenas. ¿Comprendido? Eso es lo que me dice que haga. Voy a empezar. Entonces, con un puntito deslizado me voy a ir hasta ese principio, o sea, hasta el hueco de las cadenas, y ahí voy a poner tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos, 13 cadenas, tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos, 13 cadenas, ¿vale? Vamos allá entonces. Voy a irme al primero de los huequitos, entonces con ese puntito deslizado. Un puntito deslizado más en el segundo, un puntito deslizado más en el tercero. Y nos tenemos el y ya nos metemos en el hueco. ¿Qué tejemos? Una, dos, tres cadenas y un punto alto y otro punto alto. Ahora, y dentro, y en este mismo huequito de cadenas, vamos a tejer 3, 1, 2, 3, y dentro de ese mismo hueco de cadenas vamos a tejer otras 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora, y para irme, digamos, al siguiente hueco de cadenas, a este siguiente hueco, me voy nada más y nada menos que con 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y me voy a este huequito. Y aquí tejemos otra vez. Ya estamos repitiendo. 3 puntos altos. Cuidado, cuidado, cuidado. Esta hebra está un poco rara. Tejemos 3 puntos altos. Bueno, voy a ver si soy capaz. Tejemos esos tres puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora, y dentro del mismo hueco, tres cadenitas para poner otros tres puntos altos. ¿Bien? 1, 2 y 3. ¿Comprendido esto? Repito la vuelta y entonces otras 13 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para volver a tejer ahí en los bloques de 3 puntos altos, 2, 3, 3 cadenas y tres puntos altos. El efecto que vamos a aprender aquí es muy chulo. Ya habéis visto que vamos a partir prácticamente haciendo una flor que vamos a convertir en estrella. ¿Veis? Es hasta aquí. Es una flor que de repente se va a convertir en estrella, se va a hacer picuda. Entonces va a tener un efecto muy chulo. Yo creo que muy chulo. ¿Vale? Vamos ahí. Seguimos. 13 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
para tejer tres puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ya estamos repitiendo todo el rato. Mirad, estoy para terminar la vuelta segunda, ¿vale? Y aquí, Albana, cuando lo vea, le va a encantar porque vamos a aprender a leer el gráfico. Yo he empezado a tejer aquí. Me voy, tejo esto, hago esa filita de cadenas y sigo tejiendo, tejo, fila de cadenas, tejo, fila de cadenas, ¿vale? Todo el tiempo. ¿Qué ocurre cuando llego? Todo esto, no le he hecho este mandala nunca, entonces puede ser que hasta meta la pata. Pero fijaros cuando yo voy a cerrar la vuelta, teje una, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 13 lo sustituye por un punto alto con 5 hebras, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a sustituir. Os explico cómo se cuentan aquí. Si yo tengo que hacer, bueno, ¿qué es lo que yo hago como truqui? Yo tengo que poner 13 cadenas en total, que es lo que hemos puesto, pero a la vez queremos quedarnos al medio. Es por eso que ocurre, porque quiere que nos quedemos en el medio de todo el aro de cadenas que estamos poniendo. Entonces, para que ocurra eso, teje esas 6 cadenas que ha dicho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las otras 7 que me faltan las sustituye por punto alto en este caso. Este sería un punto alto que sustituye 3 cadenas. Tendríamos ya 9, 10, 11, 12 y 13. Así es como se cuenta para sustituir los puntos por cadenas. Es decir, un punto alto, doble, triple, cuádruple, quíntuple. Porque tiene las 5 hebras. ¿Vale? Y empezamos a tejerlo. ¿Vale? Si alguien no sabía qué punto o cómo calcular cuántas hebras hay que poner a la hora de quedarse en el medio cuando estamos haciendo este tipo de cosas, pues os lo acabo de contar. Ya estamos en el medio y hemos terminado esa segunda vuelta. ¿Bien? Ahí está la segunda vuelta terminada. ¿Qué nos dice para la tercera? 1, 2, 3 cadenas y dentro de este hueco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y las cadenas 9. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, está un poquito lejos y a lo mejor no lo estaba viendo ni yo bien ese de aquí. Por eso le he vuelto a contar. Hace, nos dice 9 cadenas y vete al otro grupo de cadenas. 9 puntos altos y te vas al siguiente aro. Otros 9 puntos altos, 3 cadenas, 9. Esta vuelta es fácil. ¿Vale? ¡Wow! Bien, entonces empezamos a tejer y ahora voy a seguir hablando con Carmen, que madre mía, me emociona pensar todo eso. Tejemos entonces 1, 2 y 3 y tenemos que tejer hasta 9 puntos altos, considerando las 3 primeras cadenas como un punto alto, con lo cual ese es el segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me voy al siguiente grupo de cadenas. Me olvido de todo esto que está aquí en medio. Y me voy al siguiente grupo de cadenas, ¿vale? Me olvido de esos puntos, no se hace nada con ellos, como veis, se van a cerrar sin más. Se van a quedar cerraditos en el ángulo y listo. No tengo que hacer nada con ellos, me voy directamente hasta aquí. Y voy a tejer otros 9 puntos altos, pero atención, se tienen que quedar pegaditos, ¿eh? Ahí, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 y 9. 3 cadenas, 3 cadenas y bajo. Y repito, ya estaré repitiendo, ¿vale? Me voy al siguiente, a tejer otra vez mis 9 puntos altos.
dentro del hueco. Dos. ¿Vale? Dentro del mismo hueco. Estoy como tejiendo pétalos. Hasta aquí también va a ser fácil, ¿no? 5. 6. 7. 8. Y 9. ¿Vale? Y ya tengo, digamos que un pétalo confeccionado. Vamos al siguiente. Y me voy al siguiente hueco grande de cadenas. Y repito ya, ¿vale? Solo eso. Así hasta el final de la vuelta. Todos los huecos de cadenas enormes los vamos a llenar de puntos altos. Con 9 puntos altos, 3 cadenas, 9 puntos altos. ¿Vale? Vamos hasta el final. Estoy en el último de los huecos. Mirad. Esta es una típica... Mira, esta sería una típica flor como de Pascua, ¿no? Estoy en el último de los huecos. Y lo tengo... Obviamente tengo que irme para acá y tejerlo, ¿vale? Pero para que lo vierais, he tejido las cinco pétalos completos y me queda esa mitad porque empecé en la otra, ¿vale? Empecé solo una mitad final de la primera, del primero de los pétalos, me queda terminar. 4, 6, 7, 8 y 9. Vamos a ver cómo termina esta tercera de las vueltas. Las voy a poner una de cada color para que se vea, ¿vale? Empezamos por aquí y tejimos. Ahí, aquí, aquí también, claro, por aquí. Tengo muchas facultades, pero desde luego la pintura no es una de ellas. Ahí, ahí, uy. Y ahora las cadenitas, ¿vale? Así. Y ahora, os decía, ¿cómo me dice que termine? Con una cadena y un medio punto alto. ¿Por qué? Porque quiere que me quede en esta ocasión muy al principio... ¿Vale? Es lo que os contaba antes cuando hemos cerrado aquí, esas dos opciones que tenemos de cerrar. Aquí ahora me dice, utiliza una cadena y un medio punto alto. ¿Para qué? Para empezar a tejer 1, 2, 3, 4 puntos altos, 7 cadenas que lo vamos a enganchar en el 1, 2, 3, cuarto de los puntos. 5 cadenas y 1, 2, 3 en el cuarto volvemos a enganchar y 7 más. Y ahora ya para repetir. ¿Vale? Todo el tiempo vamos a tejer igual. Entonces, 3 cadenas, 3 puntos altos, 7 y un punto bajo sobre el cuarto, empezando por el medio. 5 cadenas y en el cuarto, empezando por el medio. ¿Vale? Ahí ese punto bajo. 7 cadenas más, vamos a hacer ahí ese huequito de cadenas y estamos repitiendo la vuelta. 4, 5, 4. ¿Vale? Vamos allá entonces. Bueno, pues entonces lo que os decía con este terminar de tercera vuelta, cadena y medio punto alto en esa tercera de las cadenas, ¿vale? Para ahí dentro del hueco, como os decía, empezar a tejer una, dos y tres cadenas y dentro del hueco tres puntos altos. Ahí va el primero, a ver ahí, uno, dos... Y tres, acordaros que las tres cadenas iniciales suponen mi primer punto alto, ¿vale? Con lo cual, ya hemos tejido cuatro y ahora una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Y dice, engánchate en el cuarto, empezando por el medio. Uno, dos, tres y cuatro. En ese, un puntito bajo. Ahora cinco cadenas. Una, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y busca otra vez el cuarto. 1, 2, 3 y 4. Y otra vez un punto bajo. Bien. Otra vez 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 4 puntos altos. Uy, no enganché bien. Cuidado las hebritas. 4 puntos altos. El primero,
Segundo. Tercero. Y cuarto. Y entre un lado y otro me voy a ir con 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Este es el crochet. 4 puntos altos más. 1. 2. 3. 4. Seguimos tejiendo esto. Son 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y desde el medio buscamos el cuarto. 1, 2, 3 y 4. Y 4. 5 más. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 4. Buscando ese cuarto punto desde el medio para un lado y para otro. Tejemos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para llegar a repetir de nuevo. Estamos todo el tiempo haciendo igual ya, ¿vale? 6 y 7. Estamos repitiendo, ¿vale? Ya hemos hecho dos repeticiones completas y media, que es la primera. Y esta es la idea, ¿ve? Ahora se va a ir extendiendo, vamos a ir poniendo más puntos y la estrella se nos va a ir abriendo. Y 4. Y ahora, atención, voy a volver a poner aquí cómo termina. Sin esta vuelta, ¿vale? Acabamos de hacer esta. Entonces dice, dos cadenas y un punto alto. Por lo que os decía, si yo tengo que sustituir con 5 cadenas y pongo 2 aquí, me faltan 3. 3 es un punto alto. Entonces sustituyo esas 5 cadenas por 1 y 2 cadenas y ahora un punto alto en esa tercera, picando, tejiendo, metiendo el crochet en esa tercera de las cadenas. Porque así nos volvemos a quedar un poco en el medio del hueco. Acabamos de tejer la vuelta número 4. Haciendo esas fiestitas de cadenas. Bueno, ya no voy a hacer solo por este lado. Voy a hacer solo la parte del dibujo que nos afecta. Así termino más fácil. ¿Vale? Vamos con la vuelta número 5. ¿Qué nos dice que tenemos que poner? Ya que estamos en el medio, y entonces 3 cadenas. Y ahora 3, 1, 2 y 3, o sea, 4 puntos dentro del hueco, como hemos hecho en la vuelta anterior. Y además los 3 siguientes puntos, en total 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 de ellos en el hueco de cadena y 3 dentro de los 3 puntos altos. ¿Vale? Luego tejeremos 5 cadenas. Y atención, un punto alto que no cierro en el hueco de cadenas, un punto alto en ese hueco de cadenas que tampoco cierro, un punto alto en el hueco, en el siguiente hueco de cadenas, o sea, 3 que se cierran juntos y luego ponemos un piquito. Y otras 5 cadenas para empezar a repetir esos 7 puntos altos, 4 de ellos sobre el grupo de cadenas, 5 cadenas, ¿vale? 5 cadenas y después otra vez, ¿vale? Ya estamos repitiendo. Eso haríamos en la vuelta número 5. Vamos allá. Vamos a hacer eso que nos explica la vuelta 5 que tenemos que hacer. 1, 2, 3 cadenas y 3 puntos altos más. Porque las cadenas, recordar, sustituyen mi primer punto alto. Total 4. Y en total tengo que tejer 7. Entonces, otro sobre las cadenas. Otro en el siguiente punto, cuidado que este se nos puede despistar al haber hecho esos puntos ahí, 2 y otro 3, ¿vale? En total 7, ¿vale? Tenemos esos 7 puntos. Ahí tenemos nuestros 7 y ahora nos ha dicho 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y aquí dice, haz un punto alto en el hueco de las cadenas. Pero déjalo a medias, no lo termines. Teje otro punto alto en el siguiente hueco de cadenas, pero no lo termines. Y teje otro punto alto y termina los 3 juntos. ¿Bien? Y seguidito, haz un piquito. 1, 2, 3 cadenitas y yo, como es un piquito, lo voy a enganchar
sobre los tres puntos para que se quede bien en el medio. Y por supuesto, con todas las hebritas. Ahí tenemos el piquito. Y ahora, y para irnos al siguiente hueco, teje otra vez 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y ahora, tenemos que hacer, acordaros, 4 dentro del arco y 3 más, en total 7. Entonces el primero no tenemos que tejerlo. Y a partir del segundo tejemos los 3 que nos encontramos. 1, 2 y 3. Y después los 4 siguientes. 1. 2, 3 y 4. ¿Veis? Esta es la idea. Se van a quedar, se va a quedar ahí unido todo. ¿Vale? Luego, cuando esté hecho completo, va a verse mejor porque va a quedarse más estirado. Perdón. ¿Vale? Pero vamos a verlo ahora que se va a ver estupendo. Para ir al otro lado, hemos dicho 5 cadenitas y ya repetimos: 2, 3, 4 y 5, 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 y 3 más, 1, 2 y 3. Y ahora repetimos lo de las cadenas con los puntos altos. Voy a volver a hacerlo, ¿vale? De primeras 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, sobre el primer hueco de cadenas, nosotros ponemos un punto alto que no terminamos. Se queda medio hacer. En el siguiente hueco de cadenas que nos encontramos, tejemos otro punto alto. ¿Bien? Y en el siguiente hueco de cadenas, hemos hecho 7, 5, 7, número de cadenas. Pues sobre los 3, puntos altos y se cierran junticos. Y 1, 2 y 3 cadenas, pero para hacer un piquito. ¿Vale? Que yo lo voy a cerrar sobre los puntos. Esto es personal. También se puede hacer uniendo primera y tercera, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para empezar a hacer los siguientes puntos. Ya he repetido dos veces. Ya tenemos que seguir así toda la vuelta. Todo el tiempo. ¿Vale? 3. Y me voy a fijar en cómo termina. Que esto es lo que me inquieta siempre. ¿Vale? Tengo que ponerla en rosita. Acabamos de terminar esta vuelta. Con el chiquito aquí. Ahí. Para acá. Para allá, así, ¿vale? Y por aquí hemos tejido todo esto, y todo esto, y todo esto. Bien, entonces, ¿cómo nos dice que cerremos? Que es lo que quería haceros ver. Dos cadenas y punto alto, como en la vuelta anterior. Vuelve a querer que nos quedemos en el medio, pero esta vez, si os fijáis, va a cambiar lo que tejemos. ¿Vale? Va a cambiar lo que tejemos, entonces, atención. Conclusión, vamos allá. Una y dos. Y tres puntos altos. Perdón, y un punto alto sobre la tercera de las cadenas. Para quedarnos en el medio. Vamos a hacer la siguiente de las vueltas, la vuelta número 6. Una y dos, tres cadenas que sustituyen al primer punto alto, más dos. Total, 5 cadenas. Y ahora un punto alto sobre la fila de las cadenas. Dos cadenas y un punto alto que se teje junto con el otro. Este en el cuarto punto y este en el último. ¿Vale? Y con eso hemos hecho la forma para después tejer 21 cadenetas, que me la pone aquí, me lo dice aquí que son 21, y volver a empezar a repetir. Es decir, punto alto que se cierra, punto alto en el primero de los puntos, con otro punto alto en el cuarto. Dos cadenas y en el borde. Dos cadenas y en el pico, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ir tejiendo. Vamos allá. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Tres como primer punto alto y dos cadenas de separación para tejer en la tercera de las cadenas ese punto alto.
Y ahora, en la tercera de las cadenas, ¿vale? Este es el principio de vuelta de la vuelta anterior. Pues en la tercera de las cadenas, o sea, en el punto de unión, ahí es donde vamos a poner ese punto alto. Dos cadenas más y un punto alto sobre el cuarto. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Pero este punto no se cierra, lo dejo inacabado, porque y con el último tejemos otro punto alto. Y ahí cerramos los dos de una. ¿Vale? Eso es lo que nos dice que hagamos. Y de ahí y del tirón, ahora hay que contar 21 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21. ¿Para hacer qué? ¿Para tejer qué? Ya esto mismo, es muy fácil, es muy simétrico. Entonces, sobre el primero, en la siguiente estrella o punta de estrella, sobre el último punto o sobre el primero, según se mire, empezamos a tejer un punto alto, pero no lo cerramos. Y busco el cuarto, o sea, el punto de en medio, porque es el cuarto por un lado y por el otro. Y los cierro juntos. Ahí, esos dos, tejo juntos. Dos cadenas. Uno sobre el primero de los puntos. ¿Vale? Y ahora he seguido una cadena y vuelvo a tejer sobre el hueco o sobre la tercera de las cadenas, lo que más rabia os dé, yo sobre el medio, un punto alto. Y de nuevo, una, dos, tres, cuatro y cinco. Y en el medio, otra vez, en el medio de las cadenas, ahí tejemos otro punto alto. ¿Bien? Para que se nos quede, se nos vaya haciendo esa formita. Mirar la forma que va a llevar ahí. Así es como va. Ahora mismo. ¿Bien? Ya estamos repitiendo de nuevo. Dos cadenas y un punto alto sobre el primero de los puntos altos. Del lado este de acá. Dos cadenas y buscando el cuarto, un punto alto que no se termina porque lo voy a terminar con el último y ahí tejo el último. Y ahora ahí. ¿Vale? Lo tenemos. ¿Habéis visto? Lo voy a mostrar ahora ahí. Hemos empezado aquí. Hemos empezado aquí. Estamos en la vuelta número 6. Esas cinco cadenas. Punto alto, dos cadenas, los dos juntos, el mogollón de cadenas, los dos juntos, dos cadenas en el borde, dos cadenas en el medio, cinco y repetimos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Pues tenemos que tejer ahora las 21 cadenas para irnos a la otra punta. 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20 y 21. 21 cadenas. Y volvemos a tejer ese punto alto ahí que no se cierra con el de en medio. Bien, ahí estamos. Dos cadenitas en el primero. Dos cadenitas en el ángulo. Ahí. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo, punto alto. 2 cadenitas y punto alto. Ya estoy repitiendo, ¿vale? Toda la vuelta la tejemos así. Volver luego, ¿eh? Entonces, voy a terminar mi vuelta número 6. Y para eso, punto alto, que no se cierra, estoy en el último de los lados. Estoy en el último de los lados, en la última estrella, en la última punta de las estrellas. He tejido un lado y falta el otro. Entonces lo tejo 1, 2, 3, 4, en el punto 4, que es el de en medio. Los dos juntos, igual que he hecho en el principio. Dos cadenas en el primero de los puntos o el último, según se mire. Dos cadenas y me queda. ¿Os acordáis que hicimos? Espera. ¿Os acordáis que tejimos? Tres cadenas que sustituían al primer punto alto, ¿verdad?
Entonces tengo que tejer ese último punto alto y luego 2 y el punto alto. ¿Por qué? Porque así cierro quedándome de nuevo en el medio, porque es lo que me pide que haga, volver a quedarme en el medio para preparar la vuelta 7, ¿vale? Entonces, tejo ese último punto alto en el medio del hueco, ¿veis? Aquí está el medio, hemos tejido las tres primeras cadenas sustituyendo un punto alto y ahora tengo que tejer 1 y 2 en lugar de 5, como haríamos en los picos, tejo solo 2 y un punto alto enganchado o tejido sobre la tercera de las cadenas, ¿vale? Que es estas tres primeras cadenas estaban sustituyendo al punto alto. ¿Comprendido? Entonces, las tres primeras cadenas que hicimos a la vuelta sustituyen el primer punto alto y luego 2 de separación, que es lo que hemos hecho en todas las puntas de estrella. Y para cerrar esta vuelta, y como me tengo que quedar aquí arriba, pues tejemos en lugar de las 5, solo 2 y el punto alto. Hasta ahí comprendido. Y hemos terminado con esta vuelta número 6. Con esas cadenotas, con este tal, con este cual, bla, bla, bla. Por aquí. ¿Vale? Vamos con la vuelta número 7. Y en esta nos dice, empieza de nuevo y desde aquí, desde el medio de las cadenas, tres cadenas y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total, perdón, vamos a hacer hasta aquí, ¿vale? Hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Y ahora el séptimo irá al otro lado, ¿vale? Y van los dos juntos, con lo cual, ojo, hacemos 6, 1, 2, 3 dentro del hueco primero de cadenas y las otras tres dentro del otro hueco, ¿bien? Y el último de los puntos lo vamos a tejer en este hueco de cadenas o sobre el punto, nos da un poco lo mismo, a ver dónde lo tiene, en el punto lo tiene, pues sobre el punto que unimos con el primero de los puntos altos de la siguiente estrella que vamos a formar, porque se va a formar la estrella, ¿vale? Entonces ahí tenemos uno, este con este se hacen juntos y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como hiciéramos aquí. 5 cadenas y repetimos. Es muy fácil de tejer también. Vamos a ello. Para eso, 1, 2, 3 cadenas. Y dentro del hueco, hemos dicho hasta 3 puntos. 1, 2 y las cadenas iniciales 3. Y ahora tejo los siguientes 3. 1 sobre las cadenas. Perdón, uno sobre el punto alto y los dos siguientes. Uno y dos. ¿Vale? Hasta ahí bien. Son 6 puntos que hemos tejido. Y ahora el séptimo va con el primero de las cadenas del otro lado. Entonces, tejemos el siguiente punto sobre el punto alto de la vuelta anterior, pero no lo cierro. Y tejo, y en el hueco de las cadenas, un primer punto alto que se cierran juntos. ¿Comprendido? Ahí vamos. Y ahora 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Hasta ahí ya va. Así va. Y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para tejer el otro lado otra vez 6 puntos altos. Vamos a empezar a hacer otro. A ver, hasta aquí tenemos estos 6 puntas de estrella. Y aquí ahora en los huecos de cadena vamos a hacer otras 6. ¿Lo veis? Vamos a marcar otras 6. Enseguida lo vamos a poder ver, porque van a empezar a definirse rápidamente. Ya vais a ver. 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El séptimo, recordar, no se cierra, porque lo vamos a tejer. ¿Con quién? Con el punto que va aquí,
A ver, mirad, estoy aquí ahora mismo, ¿vale? No nos perdamos. He empezado este, he hecho este, pa 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 pa, ¿vale? Y dice, y ahora atención, los siguientes, este junto se va a unir ahí al medio. Pues ahí al medio. Al medio. Al punto del medio. ¿Veis? Al punto del medio. Para unirme ahí. Y volver a hacer otra estrella. Cierro los dos juntos. Y ahora vuelvo a tejer 7. O sea, perdón, 6. 1. 2. Sobre el punto alto 3. Y otros 3 más. Que es lo mismo que hiciéramos aquí al principio. ¿Vale? Otros 3 más. 1. 2. Y 3. Mirad ahí. Ahí tenemos arrancada ya nuestra, lo que será nuestra punta de estrella nueva, ¿vale? Tenemos que colocar bien esas cadenas ahí, porque no lo están. Pero una vez que las coloquemos, ahí ya va mejor, ¿ves? Ahí ya va mejor, saldrá. Seguimos y volvemos a poner 5 cadenas. Estamos ya repitiendo, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y empezamos a bajar esta media estrella para empezar la siguiente. ¿Va? Entonces, 1, un punto alto. 2 puntos altos. Tengo que tejer 3 dentro del hueco de las cadenas. Mirad que hice los 3 juntos, ¿vale? Y ahora el cuarto se me queda aquí. Bien, en el hueco de las cadenas, 3 por un lado, 5 cadenas y otros 3. Y ahora 2 más. 1. Y 2, con lo cual ya tengo 6. El séptimo es el que tejo junto, por eso me descuadraba. Lo tejo ahí. Lo termino, no lo termino y voy a tejer en el hueco gigante de las cadenas el otro punto alto con el que se va a cerrar el anterior. Ahí. Y tejemos de nuevo 6 puntos altos más. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. ¿Vale? Tenemos los 6 tejidos. Es este hueco de aquí. Estos 6 de aquí. 5 cadenas y otra vez 6 de para bajada. 1, 2, 3, 4 y. Opa, opa, opa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de bajada. Atención. ¿Vale? 1. 2, 3, 4, 5 y 6. El 7, ¿cómo es? El séptimo. Empiezo pero no acabo y lo voy a enganchar con este, ¿vale? Dentro de la siguiente punta de estrella, el punto del medio, hasta ahí. Tengo que irme. Y cierro los dos juntos. Y ya está, tan fácil como eso. Lo que pasa es que estos puntos se nos tienen que igualar. Así. Seguimos entonces con los puntos. Acordaros, van a ir dentro del hueco, cada punto un punto. Porque dentro del hueco hay dos cadenas y sustituyo por dos puntos. Dejo el siguiente, 3. Y acordaros, 3 más dentro del hueco de las cadenas. 1. 2. Y 3, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y otros 3 puntos altos. Ya estoy repitiendo todo el tiempo. Con lo cual toda la vuelta la tejemos así. Bueno, también así podéis ver. Tejemos toda la vuelta así y nos encontramos. Aquí, bla, 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 pero voy a terminar la vuelta número 7. Vamos allá, estoy haciendo el último cacho, el último lado de la nueva estrella, de la nu última punta de la nueva estrella. 4, 5, 6, ¿vale? Y el 7 lo tejo seguidito, lo termino. A ver, aquí falta una hebra aquí.
lo termino con el punto de aquí. Cierro los dos. Sigue nadando, voy a volver a colocar ahí. Tejo los últimos seis, a ver qué, bueno, espera, voy a tejer los últimos seis y luego vemos qué nos dice que haga. Tejo los últimos seis puntos porque si os fijáis ya estoy ahí. Bien, entonces acabamos de terminar esta vuelta, número 7. Nelly se va a enganchar, nos va a enganchar. Ahí, ahí, así. ¿Vale? ¿Y cómo dice que cierre en esta vuelta? Pues con dos cadenas y un punto alto, lo que viene es sustituir las cinco cadenas para quedarme en el medio. ¿Vale? Es lo que estamos haciendo todas las vueltas para cerrar, con lo cual tampoco es algo que nos pille de nueva, ¿verdad? Entonces tejemos ahí esos dos cadenas y el punto alto sobre la tercera. Hemos terminado esta vuelta número 7. ¿Qué nos dice que hagamos en la vuelta número 8? Tres cadenas y dentro de ese hueco tres puntos altos más. Ahora, siete cadenitas y en el punto del medio, porque si os fijáis tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o sea, en el punto del medio un punto alto que tejemos con el punto del medio del siguiente. 7 cadenitas y 4 puntos altos en el hueco, 5, 4 puntos altos en el hueco. Vuelta muy fácil de tejer de nuevo y será la vuelta número 8. Total, nada, ¿eh? Fantástico. Tejemos nuestra vuelta número 8. 3 cadenitas y 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Y nos dice que tejamos 4 en total. Perdón, ¿eh? 4 en total. 4 puntos altos. Y ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y un punto alto en el medio de los que hemos tejido. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El del medio es el cuarto. Y tejemos ese punto y tejemos del otro lado. Nos vamos al otro lado buscando ese punto de en medio también y los tejemos los dos juntos. Para crecer ahora en cadenas y tantas como 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos de nuevo. Estamos en el pico. El de la nueva estrella que se ha formado. Si os fijáis, ahora tenemos aquí una, otra, otra, otra. Teníamos 6, de repente tenemos 12. ¿Vale? Hemos duplicado a 12. O sea, están como aumentando muy rápido las estrellas. Es fantástico. Es como, me gusta por eso, por lo picuda que nos va a quedar. Tejemos aquí 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Nos vamos al otro lado de nuestra estrella con 5 cadenas. 3, 4. Todo el tiempo estamos yéndonos con 5 cadenas, ¿vale? O sea que no es nada extraño. Tejemos los 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Y repetimos. Fácil, chicas, ¿verdad? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un punto alto en el punto del medio que no cerramos y buscamos el otro punto alto de en medio de la siguiente punta de estrella. Los tejemos juntos, tenemos ahí de nuevo 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí, ¿vale? Vamos allá. 4, ya estamos repitiendo, muy fácil esta vuelta, 2, 3, 4, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 4 puntos altos. Muy fácil. 1, 2, 3 y 4. Bien. ¿Lo vemos ahí? Lo que estamos haciendo. ¿Cómo estamos tejiendo ahora? Pues fenomenal.
Y repetimos, ¿vale? Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para buscar ese punto alto en la de medio. No lo acabo de cerrar y vamos a poner nuestro ganchillo, nuestro crochet en el punto del medio de la siguiente estrella. Y ahí cerramos los dos. ¿Vale? 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya estamos repitiendo, ¿vale? Todo el tiempo repetimos. Fácil esta vueltita, como os decía. Y estoy acabando esta vuelta número 8 y hemos hecho los últimos 4 puntos. No, voy a tejer los últimos 4 puntos y cerraré la vuelta como todas. Dos cadenas y punto alto, ¿vale? O sea que no va a ser nada complicado de volver a hacer esta vuelta. 4 puntos altos. 1. 2, 3 y 4, dos cadenitas, una y dos, y punto alto buscando esa tercera de las cadenas. Estoy de nuevo en el medio y hemos terminado nuestra vuelta número 8, que voy a cambiar de color y voy a marcar. ¿Vale? Para saber por dónde estamos. Así puede ayudar mucho. Vamos con la vuelta número 9. 3 cadenas. Y en total puntos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas y 3 puntos altos, en total 4, dentro del hueco de las cadenas, o sea, como en la vuelta anterior. Pero además aquí tejemos 3 más. ¿Vale? Y ahora dice 5 cadenas, punto alto, de este lado de las cadenas. 5 cadenas. Punto alto del otro lado de las cadenas. 5 y otra vez 7. De la misma manera que aquí. De nuevo, 5 cadenas y estamos repitiendo. Otra vuelta que es re fácil. 4 en el hueco de las cadenas. 3 sobre los puntos. 5 cadenas. Punto alto. 5. Punto alto. 5 y repetimos. No puede ser más fácil. Tres cadenas para empezar la vuelta número 9 y tres puntos altos más dentro de este hueco de cadenas, total 4. Bien. Total 4 puntos primeros en ese huequito. A ver que lo coloque ahí. Esa es. Y hemos dicho que en total hay 7, es decir, que vamos a poner 3 más. Aquí está el quinto. El sexto, ojo, porque se nos puede camuflar. Y aquí está el 7. Después ha dicho 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, para, y en el primer hueco de cadenas, tejer, perdón, tejer un punto alto. De nuevo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, para tejer un punto alto. Y otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, para empezar a tejer los 7 puntos altos. ¿Cuántos y cómo tenemos que tejer? Dejando fuera el primero, tejemos 4 aquí adentro y los 3 siguientes. Por lo tanto, el primero se queda sin tejer. El primero que nos encontramos, ¿eh? 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora 4 más. 1, 2, 3 y 4. Seguido, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estoy al otro lado de la punta. Otra vez, entonces, 5 cadenitas. 1. 2, 3 y 4, ¿vale? Hemos tejido de este lado 7, del otro lado otras 7, 4 de los puntos altos dentro del huequito. Todas las vueltas estamos haciendo igual, así que no puede ser complejo, ¿verdad? Y ahora los 3 siguientes. 1, 2 y 3. Y ahora nos vienen los huecos, los juegos de 5 cadenas,
punto alto, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, un punto alto aquí, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí, en el otro hueco de cadenas, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, para empezar a tejer el siguiente pico de estrella, los 7 puntos altos, 3 de ellos sobre los puntos altos de la vuelta anterior, dejando sin tejer el primero o el último según se mire, y los 4 siguientes dentro del hueco de cadenas. ¿Vale? Ahí. 2, 3 y 4. ¡Ahí! 4. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta. Entonces, repetimos toda la vuelta y nos encontramos. ¿Vale? Vamos allá. Ya estoy en la última estrella. 2, 3 y 4. En el último lado de la última estrella. ¿Bien? Hemos tejido, como vemos aquí, todos los lados. Me queda ver cómo cierro esta última vuelta número 9. Esperar, la voy a rellenar de color para saber por dónde vamos. Hemos hecho esto. ¿Vale? Ahí. Y aquí. Bien. Y me dice, cierra igual que todas. 2 cadenas y punto alto. Cierra igual que todas. Así de sencillo. Y vamos con la 10. Esta os la voy a contar. La vuelta número 10 nos dice, 3 cadenas y 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. 9 puntos altos y de los cuales 1, 2, 3 y 4, tejidos sobre los puntos altos, 4. Y los otros 5 van a ir dentro del hueco de las cadenas, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que tejer. Ahora voy a acabar la vuelta, dijo 2 cadenas y un punto alto sobre la tercera, de las cadenas. Tenemos la vuelta 9 terminado y me dice ahora, la 10, 3 cadenas y 5 puntos altos, o sea, 4 más, dentro del hueco de las cadenas y 4 más. En total, 9 hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos. Para luego tejer 6 cadenas y 3 puntos altos que se cierran juntos como hiciéramos en esta vuelta número 5, ¿vale? En cada hueco de cadenas tejemos un punto alto que se cierran juntos. Un piquito y otros 6. 9 para arriba, 5, 9 para abajo. Así todo el tiempo. Otra vuelta que es muy fácil. ¿Vale? Vamos a hacerla y lo vamos a ver. Tenemos que tejer en total 9 puntos altos. Entonces, vamos a empezar nuestra vuelta número 10. Para eso voy a apartar bien aquí, voy a sacar el hilo y empiezo. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y 4 puntos altos más dentro del hueco. 1, 2, 3 y 4. En total, 5 puntos altos. Y tengo que tejer 4 más. En total tenemos que tejer 9. Pero 4 de ellos van sobre los puntos de la vuelta anterior. 1, 2, 3 y 4. Seguido, ha dicho, en total hay 9 puntos. Seguido ha dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Para tejer un punto alto que no voy a terminar. Tejer sobre esas primeras cadenas otro punto alto sobre las siguientes cadenas, pero no voy a terminar. Y otro punto alto sobre las siguientes cadenas, que sí que voy a terminar todos juntos. Y ahora haz un piquito. 1, 2 y 3. Y el piquito, yo me vais a perdonar, pero agarro todos los puntos para que se quede en el medio medio. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y vuelvo a tejer
9 puntos altos, 5 aquí adentro y los 4 de aquí, ¿vale? Entonces salto los 3 primeros y en el cuarto empiezo a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Separación entre un lado de la estrella y otro. 5 cadenas. Pues nada. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy al otro lado. ¿Vale? Y vuelvo a tejer de vuelta 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Fantástico. ¿Vale? Ya tengo un lado completo. Esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? 1, 2, y estoy repitiendo, ¿eh? 3, 4, 5 y 6 cadenas para poner un punto alto sobre el primer hueco de cadenas, pero no lo cierro. Un punto alto sobre el siguiente grupo de cadenas, pero no lo cierro. Y un punto alto sobre el siguiente grupo de cadenas. Y esta vez sí, cierro los tres de una. ¿Vale? Una, dos, tres cadenitas para hacer un piquito. El piquito es libre, es decir, yo puedo cerrar primera y tercera de las cadenas, pero a mí me gusta enganchar todos los puntos y que se quede el punto sobre esto. ¿Vale? 6 cadenitas más, 2, 3, 4, 5 y 6, y volvemos ya a la siguiente, ¿veis? Y volvemos a la siguiente estrella, punta de estrella. Salto los 3 primeros y empiezo en el cuarto. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 y 4. Y dentro del aro, dentro del hueco de cadenas, 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y voy al otro lado con otra vez 5 puntos altos. 2. En total 9. 3. 4. Pero los 5 primeros dentro del hueco de las cadenas. Y los 4 siguientes sobre los 4 primeros puntos altos que me encuentro de la vuelta anterior. ¿Vale? 2. 3. Y 4. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a hacer, a tejer toda la vuelta. Vamos a tejer toda la vuelta. Me encanta, os lo he dicho alguna vez. Bueno, pues que me encanta. Y vamos a tejer toda la vuelta. Y el siguiente vídeo, o sea, el siguiente tutorial será mañana. O sea, será una segunda parte en YouTube. Porque hasta aquí yo tejo mi primera parte de este mandala. Entonces, está tejido en directo en Twitch. Y aquí os dejo el tutorial sin las conversaciones. Si alguien se quiere venir a Twitch, pues sin problema. ¿Vale? Terminamos esta vuelta y mírate el segundo vídeo. Por cierto, que si no estás suscrita al canal, tanto en Twitch, si quieres seguirnos en Twitch, vente y te sigues y nos sigues. Y si quieres seguirnos en YouTube, seguirme en YouTube, pues te vas a YouTube y nos vamos. ¿Vale? Os lo cuento. Besos para todas. Os quiero. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo este ratito conmigo.